Ciro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, el verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas voy a ayunar igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Yo quiero que vayamos ahora al libro de Juan, capítulo 18, libro de Juan, capítulo 18, verso 37. Igual les pido que cuando lo tengan, por favor, digan amén. Libro de Juan, capítulo 18, verso 37, dice así: le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondiendo Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Padre, gracias por tu palabra. Señor, estoy muy contenta, privilegiada y honrada de tener esta oportunidad maravillosa de una vez más poder hablar en tu nombre. Padre, yo no tengo nada que dar si tú no pones en mí. Por eso, Padre, en este día te pido que por favor seas tú Dios, aleluya, poniendo cada palabra que este pueblo necesita recibir hoy, ponla en mi boca. Y a ti, Dios, yo te voy a dar toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces. Dios, gracias de antemano por lo que vas a hacer en esta casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Amén, santo es el Señor. Yo he aprendido que todo el que va a hacer algo, quiero que ustedes estén bien pendientes a lo que el Señor les va a hablar en esta hora, y es que todo el que va a hacer algo primero tiene, si estamos hablando de una persona sabia, tiene que pensar, ¿para qué yo lo voy a hacer? Usted no puede sencillamente hacer cosas al aire, porque cuando usted hace cosas por hacerlo, pierde tiempo, pierde recursos y pierde energía. Todo lo que usted va a hacer tiene que tener propósito y sentido. Cada vez que usted va a hacer algo, tiene que pensar, ¿qué yo voy a ganar con hacer esto? ¿Qué yo voy a mejorar? ¿Qué voy a lograr? Por eso cada vez que vas a hacer algo, tienes que pensar muy bien qué tan alto vas a estar después que lo hagas, qué altura, cuánto nivel de crecimiento vas a alcanzar, y si no aporta nada lo que vas a hacer, no lo hagas. Es como cuando tú vas a hablar. Con la boca se puede dar vida y se puede matar. Con la boca se puede hacer que alguien se caiga, y también uno puede hacer que el que está caído se levante. Con la boca tú puedes fortalecer y puedes debilitar. Con la boca tú puedes hacer que alguien llegue al camino del Señor, pero también puedes hacer que alguien se descarrie. Todo con la boca. Entonces, cuando tú vas a hablar, necesitas saber para qué yo voy a decir lo que voy a decir. Si lo que yo digo no mejora el silencio, no lo voy a decir. De hecho, la Biblia dice que por toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a tener que darle cuenta al Señor. ¿Cuánta gente hablando de más el día entero, juzgando al otro? Dios no te llamó a ser juez de nadie. Cuando tú veas a alguien actuando mal, ora por él. ¡Amén! Ora por ella. Y voy más aún. No solamente ores por él y por ella. Si tu plan es ser de bendición a aquella persona que está fallando, háblale a él y no hables de él. Porque hay una diferencia
diferencia entre hablarle a la hermana y hablarle a la hermana. El que busca mejorarle habla a la persona que tiene el problema. Mucha gente está actuando mal porque nunca ha tenido alguien que lo mejore. Si tú puedes ver lo que alguien está haciendo mal, acércate, ministrale y dile: tú eres bueno, pero necesitas mejorar esto. Dile a la que te queda al lado: mejórame. Ay, 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 un aplauso al Señor. Faltamos la transición para provocar que más personas puedan mejorar. ¿Cuántos saben que todo tiene que tener sentido? Amén. Pues el Señor es el primero que lo sabe. Y antes de que tú nacieras, Él le buscó sentido a tu vida. Amén. Antes de que tú nacieras, ya el Señor había dispuesto una misión que tú tenías que cumplir en el planeta Tierra. Por eso fue que tú no naciste en el año 1849. Tú estás vivo ahora, para el 2000, para el 2015, 16, 17, porque en este tiempo hay una necesidad en la tierra que solamente tú la puedes suplir. Dios conoce todos los tiempos, y como Él es proveedor por excelencia, Él proveyó a través de ti lo que la generación de ahora necesita. Dile a la que te queda al lado: hay una respuesta dentro de ti. Dile: hay un talento, hay una misión. Aleluya. Si usted va a aplaudir a Dios, apláudale el gol. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire, si usted va al diccionario y busca el término propósito, se da cuenta de que el término propósito literalmente se traduce como la intención por la que algo o alguien se crea. La razón de ser de algo. Me llama la atención ver que el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, Él nos hizo. Amén. ¿Para qué? Para que pudiéramos dar cumplimiento a obras que Dios preparó de antemano. ¿Pero de antemano a qué? Ya de antemano, antes de que yo naciera, Dios había dispuesto todas las iglesias donde yo iba a llegar a llevar el mensaje. Hay una de que están esperando por ti. Hay iglesias que te están esperando que tú vayas y le prediques. Hay gente que tiene problemas que están esperando que tú vayas y le des una palabra de liberación. Hay gente que está débil y está esperando que tú sueltes la palabra de fortaleza que tienes en la boca. No. Empújame a tu vecina y dile: despierta. Que este algo se cumpla. Yo sé que muchísimos predicadores andan diciendo por ahí que Dios, como quiera, va a cumplir su propósito en ti, y yo lo creo cuando tú haces tu papel. Porque Dios no obliga a nadie. Él es todo un caballero. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él. El Señor no puede obligar a nadie. Él solamente te dice: tengo algo poderoso para ti. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Tú no tienes que vivir oprimido en el pecado. Yo te puedo servir. Que no te tienes que quedar caído porque yo te levanto. ¿Te quieres levantar? Ay, ay, ay. Si usted no me cree, vamos a recordar la visita que hizo el Señor en el libro de Juan capítulo 5 a un estanque que, llamado en hebreo, es Betesda. El Señor ahí encuentra a un paralítico de 38 años estando postrado en una camilla. Y lo primero que le dice no es: levántate. No le dijo eso, léalo. Lo primero que le dice es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En otras palabras, yo tengo la manera de sanarte. Yo tengo la autoridad para hacerte libre de eso que te oprime. Pero antes de hacerte libre, yo necesito que tú me digas: ¿tú quieres ser libre? Oh my God, hay alguien aquí que tiene que oír.
que en el huerto del Edén hubiera un árbol que pudiera ser de tropiezo al hombre. ¿Por qué Dios pone ese árbol ahí? Si ese árbol fue el causante de que el hombre le fallara a Dios. Y realmente no es así. Si no hay un árbol que pueda de alguna manera servir como una oferta al hombre, de que el hombre no necesariamente le sirva a Dios, si el hombre no tiene ninguna tentación, no va a haber manera de que el hombre le falle. Si no hay manera de que el hombre le falle a Dios, ese amor no se puede probar. No sé si me entienden, déjame ver si yo te lo puedo explicar mejor. Cuando no hay manera de fallar, no se sabe quiénes son los que pueden fallar. Porque no hay forma de que la gente falle. Si Dios pone el árbol era la forma como el hombre podía demostrarle a Dios que aunque tuviera la posibilidad de pecar contra él, te tengo al frente, pero decido. Estoy creyendo que en este tiempo Dios quiere que el trigo que él plantó en la iglesia entienda que frente a la cara de la cizaña tú puedes crecer y no contaminarte. ¡Shayakata! ¡Santo! ¡Santo! Déjame decirte algo. No me dejes de querer por esto, pero dígale a la que te queda la brocha del cinturón. Estoy en desacuerdo con la gente que dice que para ellos crecer y avanzar tienen que estar en un lugar donde no le den problema. No, yo me voy a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas cizañas. ¿Hello? ¿Dónde tú crees que se mete la cizaña? Porque hay trigo verdadero. ¿Dónde está el trigo de esta casa? Dios mío. Fíjate que te quedan donde sentaste al lado de trigo hoy.
y vimos lo que es una mujer que tiene una misión y un propósito. Definitivamente yo creo, entiendo, estoy convencida de que esto del propósito, si tú no trabajas en equipo con Dios, no se va a dar en ti. Hay gente que dice, Dios tiene sesión de personas, nunca lo crea. Dios no tiene hijos favoritos, pero hay hijos que tienen como favorito a Dios.
2005. No puede ser el mismo. Tú creciste. Satanás lo sabe. Y él dijo, ya ella sobrevivió a la calumnia. Ahora déjame tirar. Voy a tirar más. Ay, ¿alguien está aquí? Pero dígame que te lo a este plan. Yo también voy a sobrevivir. Yo no diría que voy a sobrevivir. Dile, yo no me voy a morir. Yo me voy a levantar. Yo voy a sobrevivir. Dale un aplauso fuerte a Dios. Ay, Dios mío, ¿hasta qué hora yo tengo? Dígame. Oye, lo que te voy a decir. Dile al que te queda al lado, prepárate que Dios te va a hablar hoy. A pesar de que Dios te ha guardado hasta aquí y te ha posicionado, déjame decirte algo. Yo siento de parte de Dios que aquí hay gente que ha sido la misma gracia de Dios la que le ha posicionado en el lugar donde tú estás. Aquí hay gente que tienen empleo que otro que está mejor preparado que tú no lo pueden tener. Y tú dices que eso se llama gracia de Dios. Aquí hay gente que no calificaban según el hombre para tener el llamado y el ministerio que tienen. Pero Dios no sabía que tenía preferencia tuya para ver. Ella se merece que yo la use. Eso vecino tuyo, Nancy, esa mujer no se merece. Esa le vive tirando los platos al marido a cada rato. No use esa mujer. Pero Dios, conociendo toda tu falta, como mujer y como hombre, Él dijo, no importa tu falta, yo trabajo con ella. Y tú trabajas conmigo. ¿Alguien aquí tiene que oír esto, hijo? Así te dice el Señor. La obra que comencé contigo, yo la voy a completar. Del rey, pero hay algo aquí. Ella se, de alguna manera, tuvo que necesitar la ayuda de alguien llamado Mardoqueo, que le acordara a Esther que todo lo que había pasado en la vida de ella hasta el momento solo la había preparado para lo que venía. Yo necesito que tú entiendas en esta noche, amada iglesia, que todo lo que tú has pasado es absolutamente todo que tiene una razón. Dios hubiese podido evitar el dolor que tú has pasado hasta ahora, y si no lo evitó es porque Dios mío, dentro de ese proceso hay algo que a ti te va a mejorar. Tú no vas a salir igual a como tú entraste, vas a salir con más brillo, con más sabiduría, con más capacidad, con más madurez. ¿Alguien está aquí? Ella llega, ella es electa como reina, pero de alguna manera hay que acordarle que todo lo que pasó sencillamente la preparó para lo que venía. Mardoqueo se aparece y le dice, mira, déjame aclararte para que tú llegaste al reino, porque había mujeres más bonitas que tú. La hora de que él vive. Había mujeres que según la logística de la elección para que fueran reina, calificaban más que tú. La razón por la que tú entraste y fuiste reina es porque la gracia, perdónenme que yo me vuelvo un poquito sentimental, pero yo no negocio la gracia. Se puede ir de mi lado todo el que se quiera ir. Yo los amo a todos los que tengo alrededor, pero el día que se tengan que ir, yo le diré bye. Si es de que yo negocie la gracia por gente, yo tengo que reconocer que la gracia es lo que trae la gente. Ahora, no negocio mi gracia por negociar en nadie ni con nada, porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios y su gracia. Entonces, yo necesito que tú le digas a alguien, no pierdas la gracia. Es mejor tener gracia que tener dinero. Es mejor tener conexiones con Danilo Medina. Es mejor tener
cuanto al pueblo. Y Esther, ¿quién sabe si para esta hora? Esther, mira, Dios calculó tan bien este asunto, que Dios sabía la persecución que le venía al pueblo, y Dios dijo, déjame yo mandar a mi respuesta Esther, para que cuando se arme el lío, mi respuesta Esther, la que yo hice que ganara el reinado, la que viene dando fruto aunque es huérfana, la que esté en la posición que está porque yo la inserté. Y si yo la inserto, no hay hombre ni diablo que la mueva. Ay, 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 Dios mío. Fíjate que queda al lado, a mí me plantó Dios. Ah, no, es que hay alguien aquí que tiene que decirlo. Dile a alguien, a mí me plantó Dios aquí. Ah, Sharamaya. Oye bien, fue para esta hora que tú llegaste al reino. No fue para andar ni que usando cartera Michael Kors. No fue para que te esté tirando fotos y que llegando en aviones, ya llegué aquí, ya llegué. No fue para que tú te estés aquí figurando. Fue para que donde quiera que yo te lance, el diablo sepa que tiene que reconocer. No es para que tú te pongas la gloria, no es para que la gente te dé la poesía. Para esta hora, Esther, tú llegaste al reino. Y yo estoy fascinada porque ahorita, cuando yo leía esto, yo dije, oh, wow. Que a pesar de que Esther hasta el momento se había dado la tarea de cumplir con su propósito, hubo un momento como que ya se me, como que se me olvidó la razón por la que había llegado. Entonces Mardoqueo le manda un mensaje y Mardoqueo le dice, porque si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Yo necesito hablarte, Dios mío, siento a Dios. Te digo algo, yo necesito tu atención, amada iglesia. Aquí hay gente que me dice Dios que no están cumpliendo con el llamado que Él le hizo. Aquí hay gente que deberían de estar en otro nivel y no están. Yo no vine de balde desde Santo Domingo. Yo vine a despertarte. Yo vine a desarrollar. Dile a la que te queda al lado, despiértate ahora, dile. Empuja a tu vecino, corre y dile, mira, es hoy. Dile, activa tu llamado. De alguna otra parte. En otras palabras, Dios te está dando a ti el privilegio de que tú seas parte de esto. Porque hay gente que se cree que lo del privilegiado es el pueblo que tenemos a él. Dile a tu vecino, deja tu aceite. Estoy de acuerdo 100%, Dios primero, la familia y el ministerio. Pero ten cuidado, porque hay gente que le están dando el lugar de Dios a un hombre. Y tú dices, para que el marido no se te revolte, tú estás descuidando a Dios. Ah, no, porque es que mi marido se sabe, cuídalo. Pero espérate, 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 espérate. Dios primero. Dios primero que tus hijos. Dios primero que todo. Estoy de acuerdo con que tú cuides tu casa, pero por favor no me le des a nadie el lugar que le corresponde. Que le corresponde a Dios. Entonces le dice aquí el texto que Esther entonces le manda a decir a Mardoqueo, como que Mardoqueo la despertó. Y ella como que entró en razón otra vez. Y ella entonces, luego de oír esto, vuelve en sí. Y ella dice, ay, espérate, si la cosa es así, ve y reúneme a
Susa y yo voy a ayunar con mis doncellas. Me llama la atención que esta mujer sabía el desafío, Dios mío, que ella tenía. Ella había sido insertada ahí para eso. Pero ella, con todo el llamado, con todo el que tiene la gracia, ella dice, yo necesito ayunar. El problema es que tenemos un grupo de ministerios en este tiempo que creen que lo que tienen es tanto que ya no necesitan ayunar. Ahora, y te voy a decir una cosa, el talento nunca reemplaza la gloria. No me venga con eso. Tú puedes tener todo tu carisma, pero no me confunda carisma con unción. Aleluya. Ella dice, Dios me llamó para esto, pero como quiera, yo necesito gloria. Porque si Dios me llamó, y además de que me llamó, yo uno lo que tengo con la gloria, no importa quién se me resista. Por eso que ella no es loca. Ella no es loca. Ella dice, yo voy a ver el rey, pero yo primero, antes de ver al rey, yo voy a ir donde el que hizo al rey. Y yo voy a ver si cuando él me vea no va a poder aguantarme. Porque me voy a llenar de la gloria. ¿Sabes qué? Tú necesitas que te aumenten de sueldo. Háblate con el rey. Mira, ve, entra al cielo en ayuno y oración. Y dile, Señor, me voy a santificar. Voy a ayunar, Señor, porque necesito un milagro en mis finanzas. Y voy a romper esto. Esther dice, yo voy a ayunar y mis doncellas también para yo ir a ver al rey. El problema es que tú estás buscando la forma de vencer con tu propia razón, con tu derecho humano. ¿Sabes algo? Hay momentos donde Dios le cega el entendimiento a la gente que te hace guerra. Y tú quieres echar ese pleito en la carne también. Arrodíllate y ayuna. Para que veas cómo el yugo del diablo se va a tener que podrir. Cómo los demonios que te están haciendo guerra van a tener que salir corriendo de tu casa. Habrá alguien aquí que diga, voy a orar y voy a me apasiona. ¿Sabe lo que ella está diciendo ahí, señores? Ella está diciendo, si yo me muero haciendo lo que Dios quiso que yo hiciera, estoy bien muerta. Es mejor morir haciendo lo que Dios te mandó a hacer que vivir en desobediencia. ¿Alguien está aquí? Más importante que lo que tú te puedas graduar, el dinero que tú puedas tener en el banco, la casa propia, es que tú le des cumplimiento a aquello que Dios marcó para ti. Yo vengo a hablar con alguien aquí, a decirte en esta hora, oye bien, cuando tú te propones hacer algo, habla con Dios y pregúntale, Señor, ¿esto está dentro de tu voluntad para mí? Porque hay cosas que a ti no te han salido bien porque no están dentro de lo que Dios quiere que tú logres. Y hay cosas que Dios quiere entregarte y por tú no alinearte a lo que Dios quiere para ti, tú no lo has conseguido todavía. ¿Alguien está aquí? ¿Tú sabes que hay momentos que Dios te dice a ti que no? ¿Algo que tú quieres? Y tú dices, Señor, pero si tú me amas tanto, dame eso. Lo que pasa es que lo que tú estás pidiendo, aunque parece bendición, no lo es. No te va a bendecir. Amén. Porque tú solamente lo ves ahora, pero Dios lo está mirando cómo se va a convertir en 5 años. Así que la novia que te dejó por el otro, eso no es un problema, eso es una bendición que se haya ido. ¿Y por qué, pastora? Porque Dios lo que hizo fue que te libró a ti de algo que parecía bendición. Y Dios dijo, como yo sé lo rebelde que esa chica se te va a poner, déjame quitarte la enfrente. ¿Alguien está aquí? ¿Dónde están las mujeres que saben lo que yo le digo? Dile a alguien, voy a cumplir mi misión. La misión de Dios en tu vida te abre puerta y también te la cierra. ¿Y por qué Dios me la cierra? Porque todo lo que no es de Él para ti se va a cerrar. Amén. Porque todo lo que Él no trajo se lo va a llevar. Porque todo lo que no te dio, Dios te lo va a quitar. Y antes de Dios llenarte, primero siempre te va a dejar vacío. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, cumplimiento. Cumplimiento. Cumplimiento a un propósito. Ella pudo tener la victoria y dijo, si yo perezco por esto, que perezca, pero como quiera le voy a dar cumplimiento a lo que Dios trazó para mí. La razón por la que yo quise también que leyéramos el libro de Juan, capítulo 18, verso 37, es porque el Señor está tan claro
iglesia de Herodes, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y en Lucas capítulo 13, verso 32, el mismo Jesús dice, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hoy Dios te dice a ti, es tu responsabilidad hacer que lo que se escribió de ti se cumpla. Te digo algo, hay gente que como Esther, para poder cumplir con lo que Dios le mandó a hacer, necesitan a alguien que le dé luz y que le acuerde que nacieron para algo. Por eso Dios puso en el corazón de esta casa que hoy se diera esta actividad, porque todo el que está aquí hoy sabe, hoy tú vas a saber que hay algo adentro de ti que esta generación necesita, que no lo tengo yo, por favor, porque yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. Y por eso es que cuando tú entiendes lo que tú portas, tú no tienes problema porque el otro tenga algo también. Cuando tú entiendes tu llamado, tú no quieres que, mira, déjame decirte la malicia que anda por ahí. Hay gente que cree que esto es quítate tú para ponerme yo. Pero si tú para brillar necesitas apagar a alguien, tu luz no viene de Dios. No, no, dile a tu vecino, yo te necesito. Repújamelo un poquito y dile, yo necesito lo que tú tienes. Salga la batalla. Despertó Mardoqueo de ser y le dijo, tú viniste para hacer la respuesta. Y ella entendió por causa de que la ayudó a entender. De hecho, oye eso. Mardoqueo tenía un papel y Esther tenía otro. Yo creo que sin Mardoqueo, Esther no hubiera podido cumplir su misión. Dice el Señor, cuidado con los Mardoqueos que te puse al lado y tú no lo estás valorando. Adórale que Él vive. Adórale que Él vive. Gente que te dice la verdad en tu cara y tú te sientes mal. No te sientas mal con ellos, ellos son como Mardoqueo. Ellos lo que están tratando es a vista
Valle, pasé todo mi proceso, luego llegué a Santo Domingo, hoy de Nueva York, de donde yo salí, me invitan. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Y muchas de mis amigas que se convirtieron conmigo y fueron conmigo a la iglesia, están descarriadas algunas. Y las que permanecen, muchas no han crecido porque se dejaron ahogar por los afanes del mundo. Pero Dios sacó esta cibaeña flaca que usted ve aquí y la lanzó allá, la procesó. Mucha gente no entendía, porque los cálculos de Dios para ti solamente lo entiende Él. Y hay gente que no va a entender hacia dónde Dios te lleva. Y hay momentos que ni tú mismo vas a saber qué es lo que Dios va a hacer contigo. Pero yo vengo a decirte, Él sabe hacia dónde te lleva. Dios sabe hacia dónde te lleva. Diga conmigo, Dios sabe hacia dónde me lleva. En días pasados, termino con esto, leí algo que me llamó la atención acerca de Isaac, el hijo de Abraham. Según la historia de, según el historiador judío Josefo, él decía que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el niño le dice a Abraham, si Dios te dijo que me mates, eso es el historiador judío Josefo que lo dice, si Dios te dijo que me mates, no te preocupes, mátame. Porque ¿qué hago yo vivo si Dios quiere que tú me mates? Cuando tú entiendes tu llamado, tú dices, no importa lo que yo tenga que sufrir para ser sonreír a Dios. Necesito que me oigas. Hacer sonreír a Dios a veces va a hacer que tu carne sufra. Pero esto no se trata de darle agrado y placer a tu carne. Se trata de que cuando tú puedas ir delante del que te llamó, verle la cara, tú le digas, Señor, aunque fue difícil, aunque tuve que sufrir, aunque tuve que dejar mi propio ego, mi propio yo, yo hice lo que tú quisiste que yo hiciera. Le digo algo, mis hermanos, y se lo digo de todo corazón, anote la fecha. Yo me propuse, hasta el último segundo de mi vida en la tierra, hacer sonreír a Dios. Eso no es fácil, porque hay momentos que yo sufro como usted no se imagina. Yo soy un humano también. Pero yo dije, Señor, por hacerte sonreír a ti, no importa que yo me muera. No importa que yo me muera. Y yo necesito hoy que tú dejes, Dios mío, siento a Dios aquí. Necesito que tú sepas que hay gente que Satanás lo tiene amarrado con algo. Hay algo que te tiene detenido para que tú no avances al propósito que Dios tiene contigo. Sea lo que sea y venga de donde venga, hoy yo declaro libertad de Dios en tu vida. Hoy yo declaro que el orden de Dios se activa en tu vida. Que todo lo que quiera estancarte, todo lo que quiera frustrarte, todo lo que quiera detenerte, queda roto hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y lo primero que voy a hacer ahora es preguntar si aquí hay alguien que hoy quiere entregarle su corazón al Señor en esta noche. Yo quiero saber si hay una vida aquí que hoy diga, yo necesito a Cristo. Si hay alguien que diga, yo quiero hacer la voluntad del que me hizo, del que me creó, sin ningún tipo de manipulación, yo pregunto, ¿habrá una vida hoy que quiera convertirse al Señor? ¿Habrá alguien que diga, yo necesito agradar al que me hizo, al que me formó desde el vientre de mi madre? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo lo quiero, yo quiero al Señor? Contamos hasta tres, decimos uno, ¿quién quiere al Señor? Dos, ¿quién dice yo? Aleluya. ¿Quién se anima y dice, hoy yo me levanto, hoy le voy a comenzar a servir, hoy voy a comenzar a vivir diferente, hoy voy a hacer de lo que me ataba, ya no me ate más? ¿Habrá una vida hoy que quiera a Cristo? ¿Habrá alguien que diga, yo lo necesito en esta noche? ¿Habrá alguien que se atreva a pasar a este altar y decir, yo quiero que oren por mí? ¿Una vida con necesidad? Si no hay, damos gloria a Dios por ustedes, los que visitan. Y ahora yo quiero saber si hay alguien que tiene un propósito marcado por Dios. ¿Dónde está la gente que tiene propósito aquí marcada por Dios? Yo quiero que los que están marcados se pongan de pie en esta noche. Y yo quiero pedirte una petición bien sencilla en esta hora. Yo quiero que todo el que sabe que Dios lo llamó y que tiene algo dentro, tome la mano de su hermano ahora. Toma la mano de ese hermano que se sentó al lado tuyo.
Y yo quiero que a partir de ahora tú comiences a poner en acción lo que tú llevas adentro. Yo te voy a pedir que tú utilices la autoridad que tú tienes y que tú comiences a desatar sobre esa vida que Dios permitió que hoy se sentara a tu lado una bendición especial. ¡Wow! Y que tú le digas, mira, yo de lo que tengo, yo imparto sobre ti. Y que tú le digas, mira, yo declaro una palabra que activa todo lo que está estancado dentro de ti. Yo declaro una palabra de Dios que fortalece todo lo que se había debilitado en ti. Yo declaro una bendición a tu favor y a favor de tu casa. Bendice, bendice. Señor, todavía hay tiempo.